Como siempre, el protocolo se cumplió. El gobernador interino del estado, Jesús Reina García, acompañado de las autoridades municipales, militares y representantes de los poderes del estado, montó guardia de honor en el Fortín de Morelos y visitó la Casa de la Constitución, donde citó su firma para más tarde asistir al evento conmemorativo del 199 aniversario de la promulgación del Decreto para la Libertad de la América Mexicana. El ciudadano licenciado Jesús Reina García, gobernador del estado de Michoacán. Así, en la Plaza de los Constituyentes, tras los honores a Lavaro Pato, el gobernador del estado, Jesús Reina García, puntualizó: todos los ciudadanos, pero en especial quienes ocupamos responsabilidades públicas, debemos continuar trabajando arduamente para fortalecer las instituciones, respetar y garantizar el cumplimiento de nuestras leyes, pero con congruencia, con el ejemplo personal por delante, porque no podemos pedir a los ciudadanos aquello que no damos como servidores públicos. Así lo habremos de hacer, hasta conseguir que nuestra entidad tenga la paz, la estabilidad y el desarrollo que necesitamos para estar a la altura de los retos que trae consigo la globalidad, pero sobre todo para que nuestros hijos tengan mejores perspectivas de vida, con certidumbre, orden y legalidad. De tal forma, en el evento presidido por el edil de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, el senador de la República, Chon Orihuela, el titular del Poder Judicial del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora, el diputado federal, Salvador Ortiz García, así como el comandante de la 43ª Zona Militar, Miguel Ángel Patiño Canchola, y el diputado local, César Chávez Garibay, el ejecutivo estatal destacó: hoy los retos que enfrentamos son claros: la inseguridad, la desigualdad y la pobreza, desafíos que es necesario superar porque están obstaculizando el desenvolvimiento a plenitud de todos los potenciales con que cuenta nuestro estado. Aun cuando la sociedad tiene derecho a exigir a su gobierno y otorgue las garantías fundamentales, no se deben generar falsas percepciones que crean zozobra e inestabilidad. Es nuestro deber como michoacanos defender nuestro estado y sus instituciones de todos aquellos que atentan contra la libertad, pero sobre todo de todos aquellos que atentan contra la convivencia social. De igual forma, al término del evento, los integrantes del presidium, encabezados por el mandatario michoacano, depositaron ofrenda floral y montaron guardia de honor en el monumento de los constituyentes de 1814. Más tarde, en la sesión solemne del Congreso del Estado, conmemorativa a la promulgación de la Constitución de Apatzingán, a la que asistió en representación del Ejecutivo Federal el titular de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, el diputado Uriel López Paredes, estableció: con certeza y confianza podemos afirmar que la Constitución de 1814, a 199 años de promulgada, no se ha cumplido a cabalidad. Basta advertir, sin restar avances por supuesto, la situación comprometida de nuestra soberanía en general y de los recursos energéticos en particular, el escaso avance de la democracia, la precariedad de la división de los poderes. Refirió a sí mismo: la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Aquí, el también orador oficial del evento señaló: la de hoy es, ante todo, una crisis ética, una crisis de valores,
una crisis moral para la que el Estado, en su situación actual, como ente político jurídico, ya no aporta remedios, sino más problemas. En esta ocasión, el representante del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, indicó: son dos, estimados amigos, los ejes sobre los cuales gira la historia indiscutiblemente, la libertad y la justicia. Hace 199 años, Michoacán fue el vértice de esos dos ejes, girando centrífugamente, pero en un punto histórico que la geografía precisó aquí, en la tierra de ustedes. Y desde aquí tenemos la obligación de dar vigencia a los postulados de este decreto: soberanía, libertad, derecho a aspirar a la legítima felicidad a través de los propios esfuerzos de cada quien. Finalmente, los tres poderes del Estado, encabezados por Jesús Reyna, atestiguaron la parada cívico-militar conmemorativa a la Constitución de 1814. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.